puede implicar que la tasa de aplicaciones asociadas a la estancia hospitalaria prolongada, pues también cobran importancia. Entonces, veas que la sinovial del hombro es exactamente pobre en células inmunes, pero a la vez es muy rica en los diferentes nutrientes derivados del tejido sinovial que pueden aprovechar diferentes bacterias, sobre todo las llamadas bacterias comensales. Esto es algo que hace diferente a las infecciones en cirugía de hombro, cuando la comparamos con infecciones en cirugía de rodilla o de cadera, y es la presencia de agentes que hacen parte, digamos, de la microbiota cutánea normal, pero que cobran importancia como agentes patógenos, y ya vamos a ver qué o cuáles son las características. Hablando específicamente de ese acnes, del Helicobacterium acnes, podemos mencionar que es un organismo gram positivo y es un anaerobio facultativo. Quiere decir que tiene la capacidad de producir energía por una vía a la fosforilación, básicamente fermentación, por fermentación o glucólisis. Y se encuentra localizado principalmente en los folículos pilosos o las glándulas sebáceas que están cerca al folículo piloso. También se ha descrito que se encuentra en la microbiota cutánea de la piel, pero no es el más frecuente. Es el más frecuente en esta localización es Staphylococcus epidermidis, con alrededor de un 27%. El SEAC es solamente por más en los folículos. Y el anterior nombre que tenía de acnes se debía a la capacidad que tenía de degradar los diferentes productos o ácidos grasos presentes en las glándulas sebáceas para la producción del ácido propiónico. Ese ácido propiónico luego era secretado a través del folículo piloso y se inoculaba en la piel. Acidificaba la piel y con eso favorecía, digamos, el crecimiento de gérmenes comensales e inhibía la supervivencia o el crecimiento, valga la redundancia, de agentes como el Staphylococcus aureus, que como sabemos, pues, una característica un poco más patogénica, ¿no? Digamos que vivían o convivían en una especie de simbiosis con el organismo al cual estaban infectando, aportándole una especie de beneficios. Como lo podemos ver en esta gráfica, vemos cómo el proceso normal de una, digamos, de una producción de la vulgar, básicamente, existe una sobreproducción del sebo de ácidos grasos a nivel de las glándulas sebáceas. Eso luego, aunado con una obliteración de folículos, favorece la aparición de comedones. Ese comedón, digamos que propicia el ambiente anaerobio rico en ácidos grasos que necesita el acnes. Y luego, pues, al crecer en grandes cantidades, va a favorecer la reacción inflamatoria, que es lo que lleva a la formación del acné vulgar. Y, pues, abajo todo lo que les mencionaba, la disminución del pH en la piel que disminuía, pues, el crecimiento de diferentes agentes patógenos. Digamos que el efecto que tiene en la microbiota cutánea ese acné es benéfico, es un agente comensal. Tiene cuatro filotipos, ¿cierto? Que son los que tenemos aquí. El tipo 1, que tiene dos tipos, el A y el B. El tipo 2 y el tipo 3, el más frecuente es el tipo 1, que es la subespecie acnés, que es la que causa el acné vulgar. Y se ha dicho que el género masculino es un factor de riesgo para la infección por este agente, debido a que tiene mayor cantidad de folículos pilosos y glándulas sebáceas en el hombre, comparativamente con las mujeres. En 2016 se propuso el cambio de nombre de Propionibacterium acnes a Cocci Bacterium acnes. Esto es debido a una serie de características filogenéticas y evolutivas que tiene la cepa de Propionibacterium, que se aisló específicamente ser humano, la diferencia del resto de bacterias que, pues, componían la familia de las Propionibacterium. Dentro de esas características está la producción de estas dos enzimas, la lisofosfolipasa y la tiacilglicerolipasa, ¿cierto? Que son las encargadas de la degradación del sebo para la producción de ácido propiónico. Bueno, la parte que ya les comentaba anteriormente. Vamos, que estas dos enzimas no se encontraban Jimmer, qué descritas en pena, Jimmer, que voy a interrumpirlo y estaba tratando de no interrumpirlo, pero es que está muy mal el audio, se escucha de verdad bastante mal. No sé si puedo hablar un poco más de eso. El cambio de nombre se dio básicamente porque existía una serie de características que tenía la cepa
específica del ser humano, ¿cierto? Que no tenía los otros bacterium, era básicamente la producción de estas dos enzimas, la triacilglicerolipasa y la fosfolipasa para la degradación del sebo. Y esto, digamos, que se hizo por diferentes estudios genéticos y pues, se pudo verificar de esa manera. Entonces, la infección que causa ese acné se puede dar de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, pues básicamente es la irritación, degradación de la cápsula articular, y de manera indirecta son todos los productos de degradación que puede producir en el caso de un acné vulgar. La respuesta inflamatoria es más larvada, entonces no vamos a encontrar el típico paciente que consulta por un edema marcado, por fístula, por fiebre, por síntomas sistémicos, sino más bien un paciente que consulta por una rigidez luego de, digamos, una etapa inicial exitosa de su cirugía, dolor que es inexplicable y pacientes que llegan a la consulta con aflojamiento de los componentes protésicos, por así decirlo, en caso de que se haya hecho una prótesis de hombro. Los factores de riesgo descritos básicamente es el género masculino, es el más importante. La cirugía o el antecedente de cirugía de hombro, el tamaño del tenor y la respuesta inmune que pues, van a ser un poco más del paciente. Inicialmente, los primeros estudios que se describieron cuando se llamaba propinobacterias, la tasa de infección por este agente se ha descrito de 0 a 15%, pero se reconoció después de que estos estudios podían estar, digamos, subestimando la tasa real, y esto era debido a que los cultivos no se llevaban pues, máximo sino 3 o 4 días. Luego se demostró que esta bacteria tenía un crecimiento que era un poco más largo y que tocaba dejarlas en cultivo por lo menos unos 10 días para tener un diagnóstico real. Luego, cuando se empezó a hacer eso, en los últimos estudios que se han encontrado, pues se ha visto que es responsable del 17 hasta el 70% de los casos de infección en cirugía de hombro y hasta el 51% de los casos de infección postoperatoria en los pacientes con infecciones en reparación de manguito rotador. La elevación de los reactantes de fase aguda es escasa. Incluso los pacientes pueden consultar o pueden presentarse con tasa del recuento de la UTI normal. Madsen en el 2016, en un estudio al respecto, recomendó que el muestreo tiene que hacerse una gran cantidad. En los 5 muestras de tejido de implante del UTI, debe hacer sonicación del mismo y aparte se deben mandar cultivos para medios anaerobios y aerobios. Y que tiene que por lo menos dejarse 17 días para tener, digamos, una tasa real del crecimiento de la gente que estamos estudiando. Ellos sí son claros en ese mismo estudio de 2016 que la biopsia por aspiración tiene muy poca sensibilidad y casi que recomiendan que no debe usarse en el diagnóstico, específicamente porque cuando estamos escuchando acné. Este estudio, doctor González, me pareció muy, muy interesante, es de 2017 y ellos hacen como un diagnóstico rápido a través de la reacción en cadena de la polimerasa, solamente pues, requiere 24 horas y hasta un número muy bajo de colonias, por muestras a 10 bacterias. Pues, también tocaría evaluar, primero que todo, ellos refieren que en su estudio pues, los falsos positivos también, digamos que tienen una tasa importante. Y lo otro son los costos, ¿no? O sea, si no. Justifica o no hacer pues un estudio de este calibre de estos costos para un diagnóstico de este germen. Y por último, pues mencionar Staphylococcus aureus, ya mencionaba, doctor González, fue la gente aislamos en el paciente en infección que tuvimos la semana pasada. Aislado por primera vez en el año 1975 por estos investigadores. Y es una bacteria aerobia, frente al bacterium que es anaerobio, gram positivo y es esférico, al ser un coco. Se interrogó si inicialmente se consideró que era un comensal, pero últimamente se ha visto que es responsable casi hasta el 30% de los casos de sepsis en las unidades de cuidado intensivo neonatal, sobre todo asociado a catéteres, dispositivos implantables. De manera que cada vez este concepto de que sea un agente comensal se encuentra reevaluado. Y hace parte del gran grupo de los estafilococos coagulasa negativos, es decir, que no tienen esa proteína que se encarga
degradar el fibrinógeno en fibrina, que sí tiene, por ejemplo, estafilococos aureus. Esto nos hace una gran diferencia entre dos grupos, los coagulasas positivos, que son más patógenos, y los coagulasas negativos, que en teoría son más, una tendencia más a ser comensales, ¿no? A ser parte de la microbiota cutánea normal. Ampliamente distribuido en cara, orejas y en brazos. Tenemos dos subespecies importantes, el estafilococo aureus propiamente dicho y el urealítico, que además puede ser una proteína que degrada la urea. El biofilm que produce, digamos, es muy importante. Es después de 15 días y se puede adherir a diferentes dispositivos implantables. Eso se ha escrito en infecciones asociadas a dispositivos para diálisis peritoneal, endocarditis, en válvula nativa o en válvula protésica, y en infecciones por catéter en general. Un dato muy importante es que la mayoría de estos agentes son meticilino resistentes, o sea, que van a ser resistentes a la doxicilina. Además, tienen una susceptibilidad reducida a la vancomicina e incluso al linezolid, que son agentes ya de última generación o digamos, de amplio espectro. Digamos que el espectro antibiótico con el que vamos a contar para este germen es un poco reducido y casi siempre toca basarnos pues, en un buen estudio de antibiograma para detectar el antibiótico más preciso para combatir este germen coagulasa negativo. Y listo, con esto finalizo mi parte. Bueno, entonces dejo para que continúes. Bueno, Jimmer, muchas gracias. Esa característica de formar biofilm del capitis es, en este caso, no es tan importante como cuando hay prótesis, pero siempre en manguito rotador usamos anclajes metálicos. Yo uso metálicos y precisamente por eso le estamos dando rifampicina a este paciente, aparte de la ceftriaxona, para tratar de evitar la posibilidad de que se colonicen los tornillos. Esa posibilidad es baja porque la infección estaba principalmente localizada en el espacio subacromial, pero es factible. Obviamente el lavado, etcétera, ayudan muchísimo. La posibilidad es baja, pero no queremos que suceda, entonces por eso le estamos dando rifampicina, que es una excelente opción para disminuir la posibilidad de biofilm y que se colonicen esos tornillos. No es una opción, evidentemente, quitar los tornillos, ni mucho menos, porque al detectar las infecciones rápidamente, la cirugía no se pone, en principio no se pone en riesgo. El paciente debería en un futuro tener una cirugía exitosa. Con un manguito rotador reparado, cicatrizado. Entonces estamos tratando de lograr eso. Muy bien, doctora Tatiana, creo que alcanzamos en 20 minutos. Sí, señor. Bueno, perfecto, gracias. Es corta y concisa. Bueno, entonces yo les voy a hablar del lavado, principalmente el lavado prequirúrgico. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto radica en que cada episodio de infección de sitio operatorio en un paciente aumenta la estancia hospitalaria aproximadamente entre 7 y 10 días, aumenta el riesgo de requerir manejo en cuidado intensivo, aumenta el reingreso a un centro hospitalario y hay un aumento en la probabilidad de morir de entre 2 y 11 veces. Adicionalmente a eso tenemos los costos. Aquellos atribuibles, digamos, en Estados Unidos se calculan entre 3.000 y $29.000. Según la Guía Colombiana de Infectología, en Bogotá, la causa más frecuente de infecciones asociadas al cuidado de la salud son las infecciones de sitio operatorio, que son aproximadamente el 25.8%. En cuanto a digamos, al objetivo de esta preparación preoperatoria de la piel, está el reducir ese riesgo de infección de sitio operatorio mediante la reducción de los microorganismos de la flora de la piel, que en una cirugía limpia, digamos que son los causantes de estas infecciones, y disminuir esa flora el mayor tiempo posible y causando la menor irritación de la piel del paciente. Ya que sabemos que la principal causa de estas infecciones de sitio operatorio en pacientes de cirugías limpias son los microorganismos de la flora bacteriana, tenemos que los más frecuentes son los Staphylococcus aureus en un 29% y los Staphylococcus coagulase negativo, que corresponden aproximadamente al 20%. Y tenemos que tener en cuenta que a pesar de todo lo que hacemos prequirúrgico para evitar o para disminuir esta carga de la flora bacteriana,
pues hay que tener en cuenta que el 20% de las bacterias normales de la piel viven bajo la superficie de la piel, en los folículos pilosos y en las glándulas sebáceas, como el acné. Entonces, que muy a pesar de lo que hagamos, muchas o algunas de estas bacterias pues no van a desaparecer del todo con el lavado prequirúrgico. Mi charla la baso en la guía de la Asociación Colombiana de Infectología que se publicó en 2017 de las recomendaciones prácticas para la antisepsia de la piel del paciente antes de cirugía. El autor principal es el doctor Álvarez, muy famoso por estos días, y hago además como una revisión de otros artículos más recientes dependiendo las recomendaciones que nos dan en la guía colombiana. Entonces empezamos con que hay factores de riesgo para desarrollar una infección en sitio operatorio, tanto relacionados con el paciente como relacionados al procedimiento como tal. Hay cosas que podemos modificar y cosas que no podemos modificar de ambas líneas, pero tiene mucho que ver la edad del paciente, su estado inmunológico, o sea, inmunosupresión, diabetes, pacientes alcohólicos que de entrada son de un estado nutricional pobre, pacientes que ya sepamos que tienen una colonización o que han estado hospitalizados un largo tiempo, y asimismo, digamos que todo lo relacionado con el procedimiento quirúrgico. Entonces, qué tanto tiempo lavamos al paciente, cómo preparamos la piel del paciente, cuánto dura la cirugía, si le vamos a dar profilaxis o no, cómo es la ventilación de la sala, le vamos a dejar drenajes o no, y todo lo de la técnica quirúrgica, si hay hemostasia, si hay una hemostasia eficiente o no, si hay quedan espacios muertos, hay un trauma tisular, eso digamos que nos va a cambiar las posibilidades de que tengamos una infección de sitio operatorio. Entonces empezamos hablando de los baños o las duchas preoperatorias. Traigo este estudio de Cochrane de 2015, hecho por el doctor Webster y Osborne. En este estudio se revisaron 7 estudios con 10.157 pacientes. Ellos tenían 3 que comparaban las duchas con, ¿cómo se llama esta cosa? Clorexidina, perdón, con clorexidina versus placebo, otros 3 que comparaban baños con clorexidina versus jabón común y corriente, y otro que comparaba clorexidina versus jabón cualquiera sin darle ninguna especificación al paciente de lo que tenía que hacer. Y lo que terminamos viendo es que en ninguno de los 3 casos y en ninguno de los 7 estudios hay una evidencia que muestre que el paciente se beneficia de hacer ese baño preoperatorio siempre con clorexidina comparado con cualquier jabón que uno use normalmente para bañarse. Pero dejan un pequeño espacio y una pequeña ventana de utilidad, y es para aquellos pacientes que podrían tener una colonización por gérmenes resistentes. En la guía colombiana le dan, digamos, que esta ventana para aquellos pacientes que uno considera que están colonizados y que, porque han tenido ya sea una hospitalización previa, prolongada, o porque consideramos que la profilaxis convencional no va a ser adecuada, en esta ventana de pacientes existe la posibilidad de enviar estos baños preoperatorios con una recomendación nivel 2C. Y teniendo además en cuenta, y lo que justifican pues en la guía, es que ya tenemos cada vez más individuos sanos que están colonizados con estafilococos multiresistentes en la comunidad. Para lo cual pues, no es fácil uno predecir que estos pacientes van a estar colonizados. En estudios que han hecho en el país, se encontró que hasta un 33% de las infecciones de la piel y de tejidos blandos en la comunidad, incluyendo las infecciones de sitio operatorio, son producidas por un estafilococo meticilino resistente. Entonces, esta es la ventana de oportunidad de uso de estas duchas o estos baños preoperatorios con clorexidina. En caso de que consideremos recomendarle al paciente realizar este baño, debe realizarse con gluconato de clorexidina al 4% o paños impregnados con clorexidina al 2%. Y ha demostrado mejores resultados cuando se hace duplicado y cuando se deja más de un minuto. ¿A qué se refiere con duplicado? Es a que se use tanto la noche anterior del procedimiento como la mañana misma de la cirugía. Lo que dicen es que al hacerlo duplicado y dejarlo un minuto se logran concentraciones elevadas que ellos describen como 16.5 picogramos por centímetro cuadrado, que son suficientes para inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, ya pasando al lavado previo al antiséptico,
Digamos que esto lo recomiendan, es más, si el paciente no se aplicó el baño prequirúrgico, si uno lo recomendó, o si el paciente no tuvo otro proceso de lavado previo, o sea, que no se haya bañado más o menos. O que hayamos visto en el lugar de la incisión que se vea sucio el sitio. Entonces, lo que se recomienda en general es asegurar pues, que este sitio esté limpio con aplicación de alguna solución alcoholada, que eso lo que nos va a ayudar es a disminuir los detritos y la grasa que van a impedir que el antiséptico que vayamos a usar nos vaya a funcionar. Hay una recomendación de la Sociedad de Cuidado de Salud de Epidemiología de América. Ellos recomiendan realizar una limpieza con solución alcoholada siempre previo a hacer el lavado antiséptico que se hace por protocolo. Y el grado de recomendación es de 1A. Entonces, ya cuando vamos a definir el uso del antiséptico prequirúrgico efectivo para el paciente, digamos que tenemos varias opciones, pero tenemos que tener en cuenta que ese que usemos debe cubrir gran parte de los gérmenes, tanto gran positivos como gran negativos, tiene que tener, debe tener una acción inmediata, una baja toxicidad, una actividad residual que dure en el tiempo, por lo menos el tiempo de la cirugía, y pues en lo posible que sea de bajo costo. Entonces tenemos esta tabla que es adaptada de un artículo del doctor Boyce, adaptada por el artículo colombiano de 2017, donde nos muestran los cuatro principales antisépticos que usamos para lavar. Entonces usamos la yodopovidona, la clorhexidina y usamos además la yodopovidona alcoholada y la clorhexidina alcoholada. ¿Qué es lo que han mostrado los estudios? Es que la yodopovidona alcoholada y la clorhexidina alcoholada son superiores para el manejo de gram positivos y gram negativos, que no pierden efectividad en la presencia de sangre como si lo hace la yodopovidona sola, y que tenemos que tener cuidado cuando lo usamos porque son potencialmente inflamables. Entonces tenemos esta guía española de 2018, donde hablamos, digamos, que de lo mismo, y es que desde 2011 hay una recomendación fuerte para usar las soluciones antisépticas alcoholadas, pero principalmente la clorhexidina en base, clorhexidina al 2%, en base de alcohol isopropílico al 70%. Tanto en las guías inglesas como en las irlandesas, en las guías NICE, en la guía del ITSA, en Cochrane, en la OMS y en el CDC, la recomendación 1A es usar clorhexidina al 2% con una base de alcohol isopropílico al 70%. Pero no podemos dejar de lado de entrada la yodopovidona alcoholada. Este es un artículo que salió publicado el año pasado en Orthopedics and Traumatology, donde nombran también todos los estudios que han mostrado que la solución alcoholada con clorhexidina es superior, pero que los estudios podrían estar sesgados cuando se compara puntualmente la solución alcoholada de yodopovidona con clorhexidina, porque no siempre se usó alcohol isopropílico o porque no mostraban las presentaciones, las concentraciones de los componentes, y en uno de los casos usaron etanol. Entonces, en esta guía del año pasado, que es la más reciente, ellos no descartan el uso de yodopovidona. Obviamente tienen que ser alcoholadas las dos, pero no se descarta de entrada si la recomendación principal sea hacia el uso de la clorhexidina alcoholada. También que tenemos en cuanto a los campos quirúrgicos adhesivos, como el que usamos nosotros, que pueden ser impregnados en yodo, como el Yovan, que es el que usamos. Este se usa teóricamente es para prevenir la migración de microorganismos presentes quirúrgica. Digamos que esa es la idea de usarlo. Pero cuando revisamos la literatura y vemos este metaanálisis de Cochrane de 2015, donde revisa 5 estudios con 3.082 pacientes que comparaban campos adhesivos versus no campos, y otros 2 estudios de 1.113 pacientes donde comparaban campos adhesivos impregnados con yodo versus no campos, nos muestra pues que no hay una indicación clara para usarlos o por lo menos para disminuir la infección de sitio operatorio. Aquí nos muestran en esta tabla
comparando no adhesivo versus adhesivo impregnado con yodo, que la infección de sitio operatorio en no adhesivos fue de 45 en 1000, mientras que en el yodado fue de 46 en 1000 con una calidad de la evidencia moderada. Si tenemos en cuenta esto, pues en realidad no se recomienda su uso. Su uso no se asocia a menores tasas de infección de sitio operatorio. Los campos impregnados con yodo no tienen una diferencia significativa en infección de sitio operatorio. Y interrogado, dejan incluso en Cochrane, pues que podría incluso aumentar el riesgo de infección de sitio operatorio. Y tienen la teoría, o sea, su hipótesis se fundamenta en que la humedad excesiva que queda debajo de ese campo de plástico puede, de hecho, hacer que las bacterias que están en los folículos pilosos pues migren a la superficie y se multipliquen. Eso es una hipótesis y una teoría que ellos manejan. Entonces, ¿qué tenemos en conclusiones sobre las recomendaciones? Basado en el nivel de evidencia, entonces tenemos que las duchas con solución antiséptica a la noche o la mañana previa a la cirugía tienen un nivel de evidencia 12, pero que sí, el paciente debe tener al menos un baño con jabón normal y lo más cerca posible al momento de la cirugía. El jabón antibacterial no tiene una evidencia superior a un jabón común y corriente en el caso preoperatorio. El otro es que el lavado previo al lavado antiséptico debe realizarse con un grado, nivel de evidencia 1A. Si yo veo visiblemente sucio al paciente o tengo dudas de que esté lo suficientemente limpio, debería hacer un lavado previo con alcohol. Para la preparación antiséptica de la piel del sitio quirúrgico se recomienda y todas las guías recomiendan de entrada el uso de una solución de alcohol isopropílico al 70% con gluconato de clorexina al 2 con un nivel de evidencia 1A y de entrada no se recomienda el uso de campos adhesivos y tampoco los impregnados en yodo. Y eso es lo que les traía para hoy. Tatiana, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buena revisión. Tengo un par de preguntas, doctor González, si me deja Tatiana. Claro. La revisión, le hice algo del benzoato de... El peróxido de benzoilo. No, doctor, no lo nombran ni en Cochrane, ni en la guía del año pasado, ni en la guía de los infectólogos de acá. No los nombran. Okay. Bueno. Okay. ¿Usted tenía alguna pregunta, doctor González? ¿Un comentario? Es que lo interrumpí, qué pena. No. Dos cosas. Una que nosotros... usamos DuraPrep, o sea, alcohol isopropílico más yodo, y es verdad, como dice Tatiana, que en general hay más recomendaciones o más literatura a favor del CloraPrep, que es la clorexidina con alcohol isopropílico. Y lo curioso es que hemos usado DuraPrep en parte porque para no perder la adherencia del Yovan, pero Tatiana nos está diciendo aquí que es mejor el CloraPrep, cosa que más o menos teníamos clara, y que además el Yovan no sirve mucho. Lo que quiere decir que debíamos considerar la utilización del CloraPrep sin elementos pegantes. Pero eso podemos discutirlo un poquito más de todas formas. Pero eso que dice Tatiana de que no se recomiendan los campos adhesivos, tenía yo en mente, puede que eso de literatura esté reevaluada, que aunque no hay diferencia en infecciones, pues detectable, porque como aquí las infecciones son raras, entonces es difícil que uno logre una diferencia estadísticamente significativa en infecciones. Sí había diferencias en biopsias de piel, tomadas después de retirar los campos adhesivos, pero eso también podríamos mirarlo con más detalle. Y en cuanto a la utilización del peróxido de benzoilo o del peróxido de hidrógeno, pues esos son artículos de literatura específicamente de ortopedia o de hombro, en donde lo que yo también tengo en mente es que sí se recomiendan al final de la cirugía. Pero tú revisaste eso, Tatiana, específicamente la utilización del peróxido de hidrógeno o de benzoilo al final de la cirugía. No, doctor, puntualmente el peróxido de hidrógeno no.
O sea, lo que recomendaban es, digamos, lo que tenemos, pues lo que sabemos todos, y es que la herida debe limpiarse previo a cubrirse y debe cubrirse antes de retirar todos los campos, que no debe estar expuesta cuando uno está retirando todo porque, digamos, que se aerolizan un montón de partículas, pero no hablan puntualmente en lo que yo revisé de peróxido de hidrógeno. Ahí tengo otra pregunta que le salta uno cuando Jimmer habla de que el capitis es aerobio. Si utilizamos agua oxigenada, porque el cutinobacterium es anaerobio, entonces utilizamos agua oxigenada para poner un medio que no sea favorable para el C. agnes, le estamos dando un medio favorable al capitis, según esa misma lógica. ¿Usted qué piensa, doctor González? Pues es que el agua oxigenada, aparte del oxígeno, digamos, es un antiséptico en general para cualquier germen, porque la concentración es tan alta que aún los aerobios pues son sensibles. Pues de hecho se usa como método de curación sencillo en... Sí, en las áreas. Entonces yo pensaría que ese no es problema. Lo que no sé del agua oxigenada es que lo que le incomoda a uno del agua oxigenada es que es irritante para el tejido. Es decir, en general se recomienda para la piel, pero nosotros lo ponemos al final en la herida, evidentemente en la parte superficial de la herida, no lo ponemos profundo, pero lo ponemos y se pregunta a uno si la irritación que produce el peróxido de hidrógeno también puede hacerle daño a los tejidos y en lugar de ser benéfica, que sea contraproducente. Por eso, yo no sé si valdrá la pena, Tatiana y Guido y Jimmer, si les parece, y seguro a los demás les interesa. A mí me parece que estas revisiones siempre le abren a uno los ojos, porque uno está como acostumbrado a una rutina y resulta que a veces las rutinas uno puede perderse un poquito en la rutina, puede perderse la evidencia. Podríamos, Guido, si usted quiere, ahí. Literatura específica de manejo de la piel en ortopedia de la American Academy, literatura específica sobre el uso o no de peróxido de hidrógeno o peróxido de benzoilo, literatura específica en ortopedia de los campos adhesivos, la buenísima la revisión de la Asociación Colombiana de Infecciones, sin duda, porque nos da un contexto general, pero esa es maravillosa porque en todas hacen muy buen trabajo ese grupo de infectología, pero es una revisión general para cirugía en general. Yo creo que podríamos dedicarle otra sesión a revisión en ortopedia, si les parece. Sí, señor. Es más, creo que con esa revisión que acaba de hacer Tatiana, yo creo que es muy fácil uno concluir que debemos cambiarnos una clorexidina con alcohol, digamos, que aparenta ser un poco mejor que el yodo, según lo que Tatiana acaba de decir. Yo creo que esa segunda revisión también debe ir un poco más profunda a definir, que nos ayude a definir nosotros si vamos a seguir con el DuraPrep o si vamos a cambiar al CloraPrep. De hecho, el CloraPrep no solamente viene como el DuraPrep que se puede impregnar, sino que tiene pañines que ya tienen alcohol con clorexidina. O sea, uno puede lavar previamente ya con una solución que es muy fácil, son pañines. Entonces el paciente simplemente tiene que en la noche anterior abrir un pañín y se lo aplica. Entonces tiene esa facilidad además. Pues no sé si le parece, doctor González. O sea, ya como para tomar una decisión de qué seguir haciendo de aquí en adelante. Sí, yo creo. Hay dos áreas grandes de literatura, Tatiana, que podría revisar. Pues una es la American Academy, que siempre tiene guías sobre manejo de la piel, y el otro es el CDC. Ahorita en consulta podríamos mirar, hay una publicación del CDC de Atlanta también de control de infecciones que podríamos mirar. Pero esas dos preguntas yo creo que es clave mirarlas con un poquito más de detalle, porque vale. Si definitivamente llegamos a esa conclusión por la literatura, nos tocaría considerar migrar a CloraPrep y no usar adhesivos, por ejemplo, y determinar si vamos a usar o no agua oxigenada al final de la cirugía o algún más clorexidina al final, o simplemente, mejor dicho, mirar bien qué hacemos al final, porque también hay literatura sobre el final de la cirugía antes de cerrar. Vale, doctor, ahorita revisamos. Y esa última guía que les mostré el año pasado es de ortopedia, puntualmente.
y digamos que concuerda en general con el resto de literatura que mostré, que sí va más enfocado al uso de clorhexidina, aunque ellos no digamos que descartan del todo el uso de yodopovidona, pero sí la evidencia es muy fuerte a favor de la clorhexidina con alcohol. Esa evidencia fuerte, bueno, lo discutiremos el otro martes, pero la evidencia fuerte se refiere a menos número de infecciones o de nuevo a estudios de biopsias de piel. Menos infecciones, doctor. Bueno, sí, es que si uno logra mostrar menos infecciones, ahí sí que la evidencia es fuerte, porque si uno pasa de lo que sea, de 1% a 0.5%, pues eso es el doble de eficiencia. Siempre hemos dicho eso, 1% sí. Es un paciente en 100, 0.5% es 1 en 50. Es decir, uno en 200, la diferencia es radical. Si uno lograra bajar de 1% a 0.5%, tendría infecciones, en lugar de tener una infección en cada 100 que opera, tendría una en cada 200. Y si lo baja a 0.25, una en cada 400. O sea que aquí los puntos decimales son fundamentales. Sí, señor. Hay una pregunta en el auditorio. Alguien levantó la mano. Preguntaba la CUTIR que si usar el IOBAN, es decir que la evidencia apoya a no usar el IOBAN. Sí. Pues, según lo que acaba de decir Tatiana, sí. Según la revisión de Cochrane de 2015 y según el artículo del año pasado, la evidencia va hacia no apoyar el uso de IOBAN. Bueno, no, vamos a mirarlo bien el otro martes. Porque a Adolfo Llinás le puede dar un infarto, Tatiana. No, no quisiera. Claro que si esta revisión del martes próximo vuelve y confirma lo mismo, ya mirando con más detalle ortopedia y mirando esa pregunta específicamente, las preguntas serían esas, sería Cloraprep versus Duraprep, campos adhesivos versus no campos adhesivos y si se hace o no algo al final de la cirugía. Esas son como las tres preguntas que ahorita lo terminamos de discutir en la consulta. Listo, doctor. Y lo otro con respecto a lo que acaba de decir el doctor González, Tatiana, si quieren incluir en la revisión lo del peróxido de benzoilo es la presentación y cómo lo pediríamos, ¿sí? O sea, cómo la parte práctica del día a día, yo en cirugía, cómo lo pido y si hay o no en la fundación. Podemos hacer esa revisión también. Vale. De acuerdo, porque nosotros usamos peróxido de hidrógeno, pero yo creo que son primos, pero no es lo mismo. Bueno, estuvo buenísimo. Y Jimmer y Tatiana, muchas gracias. Creo que 7:04, estamos apenas. No, está como chévere esta madrugada, Guido, ¿no? Usted me está haciendo daño, usted, su compañía me hace daño. Bueno. Y estoy bañado y todo, mire, no, mejor dicho. ¿Y si trotó o no? No, hoy no, porque ahora tengo confinamiento en esta zona, en este barrio hay confinamiento. Ok. Prefiero no dar papaya porque... Sí. Prefiero no dar papaya. Y el doctor González, ¿por qué no se conectó? No, lo pusieron preso. Exacto. Se cae. Sí. Entonces estoy aquí buenísimo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Guido, Tatiana, sí, Jimmy. Gracias. Hasta luego, sí, doctor González. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.